Esta semana el Ministerio de Salud confirmó los primeros casos de la variante Omicron del coronavirus acá en Colombia. De nuevo, las alertas se encienden. Estos tres casos, todos provenían de viajeros que venían de otros lugares del mundo, dos de ellos de los Estados Unidos y uno de España. De los tres casos, dos llegaron y fueron identificados en la ciudad de Cartagena y uno en la ciudad de Santa Marta. Dos de estos son ciudadanos colombianos y uno es un ciudadano estadounidense. Omicron es una variante del COVID-19 con unas posibilidades de contagio supremamente peligrosas. Las medidas de bioseguridad deben estar activas, por favor, no bajen la guardia. Y es que las fiestas navideñas están en pleno auge, pasamos ya al 24, nos falta el 31, las familias se reúnen nuevamente, viajamos de un lugar a otro, de una nación a otra, y las vías de contagio y de expansión de la pandemia toman mucha más fuerza. Pues en Colombia y en el mundo se habla de Omicron y bioseguridad ante esta nueva mutación del virus. Bienvenidos a esto que se llama ¿De qué se habla? Antes de entrar en materia, queremos desearles una feliz Navidad, que los sueños de prosperidad, paz y amor se hagan realidad para ustedes y también para sus familias y que podamos vivir unas fiestas seguras. Es por eso que para esta temporada navideña hablamos de bioseguridad y de la responsabilidad que tenemos en evitar que sigan aumentando los contagios. Para hablar de este tema, contamos con la participación de unos invitados altamente cualificados en los temas de pandemia. Con nosotros está el doctor Roberto Vaquero, él es epidemiólogo y magíster en epidemiología. Doctor Vaquero, bienvenido a De qué se habla. Muy buenas noches y gracias por invitarse. Y también está con nosotros Ana Amaya, ella es psicóloga especialista en investigación social, magíster en epidemiología clínica y candidata a doctora en epidemiología. Salud, experta en salud, educación y prevención. Doctora Maya, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a ustedes también. Pero antes de continuar, veamos el siguiente informe elaborado por el equipo de información internacional de RTBC Noticias sobre la nueva variante de la pandemia, el Omicron. Omicron-like irrumpe en la escena mundial como sublinaje de esta variante del COVID que lleva 4 semanas circulando por casi 80 países. El diario británico The Guardian hizo la revelación con información del Instituto de Genética del University College de Londres. De forma preliminar, rotulan esta variante como BA.2 y anticipa que fue detectada en Sudáfrica, Australia y Canadá y que es esquiva a ser identificada en pruebas PCR. Ante el incremento en los casos de Omicron en territorio británico, Francia anunció la decisión de prohibir la mayoría de viajes hacia o desde el Reino Unido, que justamente registró una nueva cifra récord de 88.376 casos en 24 horas. Un artículo del Journal de Medicina BioRxiv, a punto de salir a la luz, revela que Omicron se multiplica 70 veces más rápido en los tejidos que recubren las vías respiratorias, acelerando su capacidad de propagación de persona a persona. Pues doctor, lo estábamos viendo ahorita, la Omicron lo que pasa es que se multiplica más rápido, no necesariamente es más fuerte o digamos más mortal. ¿Esto quiere decir que nos toca reforzar las medidas de bioseguridad o seguimos con las que tenemos? Indudablemente tenemos que reforzarlas, tenemos que todas las medidas de seguridad, lavado de manos, distanciamiento social, evitar conglomerados y aglomeraciones, el tapabocas, el lavado de manos, reitero por segunda vez, pero por sobre todo la vacunación. Es muy importante 3 cosas para la comunidad en general. Primero, es una variante más infecciosa. Evidentemente se multiplica mucho más rápido y pues evidentemente tiene un mayor nivel de contagio. Lo segundo, no es más letal. Obviamente la letalidad es una de las cosas que nos asusta, pero hasta ahora los estudios que se han dado es que no es más letal. Y lo tercero, es muy importante decirle a la gente que la vacunación cubre. Hay muchas teorías, hay muchas fake news diciendo que sí la cubre, que no la cubre, pero creo y hasta ahora se ha dado que sí, en efecto, es efectiva la vacunación, independientemente de lo que sea. Ahora, con una situación adicional, y es que la vacunación es buena porque puede haber esta variante, pero pueden haber más variantes que se mitigarán en la medida en que las personas se vacunen y no tengan la infección. Para efectos prácticos, el microorganismo, el virus, hace las mutaciones, es como un mecanismo de supervivencia de él mismo.
y cambia, esconde, encripta la información, la varía, estando en proceso de infección en un receptor, que es el ser humano. Por lo tanto, si cortamos esa infección, con la vacunación estamos evitando las futuras mutaciones. Doctora Maya, ¿qué consecuencias puede tener esta permanencia de esta incertidumbre, de toda esta sensación en el tiempo en los seres humanos, en los ciudadanos? Por supuesto que esto tiene efectos a nivel psicológico porque mantiene un estado de ansiedad sostenida, un estado de incertidumbre sostenida, y ante el estado de incertidumbre las personas tienen que desplegar mecanismos de adaptación que muchísimas veces impactan la salud mental. Ante la incertidumbre, lo mejor que podemos hacer es brindar información clara, información precisa, que permita a las personas tomar decisiones informadas y que les permita tener una sensación de control sobre lo que está pasando. Lo que más genera incertidumbre es que tú sientas que no puedes controlar la situación y que no tienes nada que hacer y que no sabes qué hacer. Cuando sí sabes qué hacer, cuando tienes una ruta de camino a seguir, sientes un mejor control y eso te ayuda a reducir un poco la ansiedad que sientes y eso ayuda también a manejar la salud mental. Doctor Vaquero, quiero partir de algo que dice la doctora Maya y es la desinformación y unirlo con el tema que usted nos habló ahorita de las vacunas. Hay mucho miedo a la hora de vacunarse y además es muy curioso que antes esas, digamos, esas dosis como de Pfizer, de Moderna, que eran las que todo el mundo quería, ahora resulta que en el caso de Moderna, por ejemplo, y lo digo con nombre propio, ya la gente no quiere porque le tiene miedo a vacunarse y los efectos adversos. ¿Deben tener miedo realmente? La respuesta es no, deben tener miedo a no vacunarse. Uh-huh. Y es muy importante aclararle a la gente que la mejor vacuna es la que esté disponible, uh-huh. Es evidente. Hay entrecruces y lo que uno quiere en las dosis de refuerzo es que tengan mecanismos de acción diferentes, es decir, los que habían recibido Sinovac o AstraZeneca o Janssen, por decir algo, deberían pasar a recibir del mecanismo de RNA como fue Pfizer y Moderna. Segundo punto. El hecho de que dé malestar en la segunda o tercera dosis es indicación de que esta podría estar funcionando. Uh-huh. Lo decíamos, y es que del total de personas que se vacunan en segundas y terceras dosis, hay un porcentaje muy amplio que pudiera tener síntomas. Y eso se da porque básicamente ya hay una inmunidad y la forma de reaccionar del organismo es a través de ese malestar, de esa posible fiebre, de esas mialgias, dolores musculares y esa sensación de disconfort. Tercero, ¿le da a todo el mundo ese efecto? No. Si no me da nada, ¿es que no está funcionando? No. Cada forma de reaccionar es idiosincrática e individual. Doctor, los que somos padres tenemos un miedo adicional, digámoslo así, porque es precisamente la protección hacia nuestros hijos o los que nuestros padres están muy mayores, también la protección a nuestros seres, a nuestros adultos mayores. Y ahí quiero que enfaticemos sobre todo en los niños, porque uno como padre de familia, y he escuchado mucho en la calle, yo no lo voy a vacunar porque yo quisiera que le pusieran esta, o yo no lo voy a vacunar porque hasta ahora los datos dicen que los niños no se contagian de manera tan fácil y además que los efectos secundarios de esta enfermedad no son tan graves, que más bien no sabemos los efectos secundarios de las vacunas. ¿Usted qué sugiere a los padres de familia? Vacunarlos de acuerdo a las políticas que emana el Ministerio de Salud, vacunarlos, por dos razones. Lo primero es cierto. Lo segundo, una de las partes, de las dos partes es cierta, al niño le da menos fuerte y es menos letal. Pero el problema no es tanto el niño, es la potencialidad de que él se convierta infectante a personas más susceptibles de letalidad o de una enfermedad grave. Segundo punto, la mejor vacuna es la que esté disponible, es la que esté dado. Puntualmente, para efectos prácticos hay dos aprobadas en niños con los límites. La primera es Sinovac, y Sinovac es muy buena vacuna porque desarrolla inmunidad con muy bajo efecto secundario, Sinovac. O sea que es buena vacuna para el niño. Doctora Maya, vemos que usted quiere agregar algo aquí a esta conversación. Adelante, por favor. La pregunta, doctor, es, las personas que tengan efectos secundarios fuertes, ¿qué podemos hacer? ¿Nos incapacitan? ¿Podemos tener apoyo de los trabajos para vacunarnos tranquilamente sabiendo que vamos? Yo le respondo, Fresca. Perdón, no sé si van a recortar estos esfuerzos, pero sí necesito que hay mucha gente en Twitter que me pregunta esto y hay muchas que de verdad necesitamos darle un poquito más de información sobre eso. Efectivamente, no todos tienen los mismos efectos secundarios en la vacuna. Hemos visto que algún porcentaje de la población le ha tocado, digamos, duro pero suave, por decirlo así. Entonces, adelante. Yo creo que lo que dice la doctora es absolutamente cierto y es
más allá de tratar de mitigar y decir no tengan miedo, que es una emoción que es difícil de gestionar simplemente con un comentario, es decirle, mire, cualquier proceso, cualquier medicamento o vacuna puede tener desde efectos leves, medianos o severos. Los leves más frecuentemente, los intermedios con un poquito menos frecuencia y los severos con menos frecuencia. Todos ellos son manejables y si tú pones en una balanza o si uno pone en una balanza los efectos secundarios graves versus la posibilidad de la enfermedad, es mucho mejor ponerlo que no ponerlo. Obviamente, la idea es que en cualquier caso, la mayoría o gran proporción de los síntomas son síntomas no tan complejos, ¿de acuerdo? Evidentemente, si se va, a uno me le hacen una pregunta siempre y me voy a dar un ejemplo particular. Hay un tipo de vacuna que salieron unos casos que daban trombosis. Y la pregunta de contraste es, ¿hay otros medicamentos que son mucho más frecuentemente utilizados que daban trombosis y era mayor la frecuencia de esos medicamentos frecuentemente utilizados a la vacuna? La respuesta es más que decir no tenga miedo, es, y estoy de acuerdo, es la racionalidad de decirle a la orientación, decirle, mire, les va a dar estos síntomas. Si no, si usted tiene síntomas que los vea leves, recurran a un antipirético, un analgésico, lo que sea. Si son más moderados, traten de llamar a las líneas de atención para orientarlos. Si yo tuviera la varita mágica, y lo hablaba antes del programa, pudiera tener que una política de recursos humanos para incentivar las segundas y terceras dosis, es decir, si usted se pone la segunda o tercera dosis, recursos humanos de la empresa le da el día libre. O sea, sin quitarle la compensación, pero libre para que pueda gestionarlo. Como el 60% de nuestra población es independiente y tiene trabajo informal, la pregunta es decirle, ¿y usted puede recurrir a una línea específica que lo orienta? Pero lo importante de eso es más gestionar respuestas racionales a un temor emocional en donde el contraste y la toma de decisión está entre el riesgo de no vacunarse y el riesgo de tener un efecto secundario leve, moderado o muy fuerte por tener la vacuna. Claro, y es que aún digamos que han salido medicamentos, y eso lo vamos a hablar más adelante, que de todas maneras no reemplazan la efectividad de la vacuna. Pero entonces, doctora Maya, bueno, el doctor Vaquero ya nos contestaba a su pregunta. Usted, conociendo esos casos de esas personas que les dio mucho más fuerte la dosis, ¿cuáles cree que serían las herramientas que deberían tener o que debería haber para poder tomar la decisión de vacunarse y recurrir a la vacuna? Es decir, ¿cuáles para ustedes son esas herramientas necesarias para que se haga la correcta comunicación a la hora de recibir la otra dosis? Eso yo creo que es clave, porque mira, muchísimas veces porque queremos promover la vacunación, entonces queremos como acallar todos estos discursos de miedo de la gente y como, no, las vacunas son efectivas y los efectos son poquitos y hay que ponérsela, y sí, hay que poner una vacuna. Mejor hablar un poquito más, o sea, es mejor decir a la gente un poquito de información. Por ejemplo, no se nos informó a las mujeres que íbamos a tener efectos posiblemente con el periodo. Esto empezó a surgir en el camino y esto asusta cuando no lo sabes, cuando no te lo advierten. Además, el hecho de que tengas el brain fog, que es lo que se llama el obnubilamiento mental, también asusta porque no te habían dicho que te podría dar esto como los efectos. Entonces, yo considero que lo mejor que puedan brindar un poquito más de información de los posibles efectos secundarios de la vacuna, explicar que esto nos está dando una guía sobre que estamos generando inmunidad, pero también hacer un apoyo desde el área de la salud. Es decir, el doctor decía, si tienes efectos malestares, puedes tomar un antipirético. Se ha dicho eso, o sea, nadie cuando va y se vacuna le dicen, tómate un acetaminofén, tómate un ibuprofeno, a nadie se le da esta información y la gente tiene que lidiar sola con eso. ¿Qué puede pasar? Que la gente con estos síntomas acuda a los servicios de salud, más los casos de moderados, y terminemos colapsando el sistema solamente porque necesitamos preguntar qué nos está pasando. Entonces, si damos la información desde antes, es muchísimo mejor, considero yo, y considero que eso a las personas, y como psicólogo sí lo digo, es mucho mejor a acallar los discursos de miedo y decir que la gente no debe tener miedo. Interesante también la polémica y la discusión sobre la mesa, porque claro, hay bastante preocupación. Y se ve una preocupación no solamente de los pacientes, también de los mismos médicos, porque todo esto ha sido en medio de la incertidumbre y las cosas van surgiendo conforme va pasando el tiempo. Por ahora hacemos una pequeña pausa y ya regresamos más con De Qué Se Habla.
Gracias por continuar con nosotros. ¿De qué se habla de nuevo con el doctor Vaquero? Se vienen, doctor, reuniones familiares, viajes, fincas, turismo, digamos, por distintas ciudades y zonas rurales de nuestro país. ¿Qué podemos aconsejarle a esos colombianos que han decidido viajar en estas fechas? Yo creo que primero incentivar a la vacunación, consolidar la vacunación, dosis de refuerzo, completar la vacuna, lo segundo. Vea, yo creo que medidas, por ejemplo, restrictivas no funcionan. No funcionan. Hay que decirle a la gente de manera clara las medidas normales de control sanitario, lavado permanente de manos, eviten en lo posible las aglomeraciones, uso de tapabocas, ¿cierto? Si van a hacer la reunión familiar, la novena o la reunión de fin de año, la del Puente de Reyes o cualquier cosa que sea dentro de las festividades de año, ya pasamos Navidad, es traten de hacerlo en espacios ventilados. Claro. Eso es lo principal. Claro. Traten de hacerlo en espacios ventilados. Y yo siempre les digo, cuando alguien dentro de una reunión o dentro de un día específico tiene algún síntoma respiratorio, desconfíe. Y piense que eventualmente puede tener COVID, aún si lo haya tenido o si incluso esté vacunado. Y recurra a todo lo que es toma de muestras para poder hacer el control del contagio. Acuérdese que el problema del virus no es tanto, o es adicionalmente al que genera la enfermedad, es convertirse en un factor de riesgo para su entorno. En resumen, no es diferente. Yo creo que sería tonto pensar en decir, oiga, no vayan. O cerremos las carreteras, no, ya tenemos suficiente con lo que hemos vivido. Yo creo que tenemos que ser responsables cada uno de cada cual. Doctor Vaquero, pero hay muchos países que están teniendo que volver a cerrar sus puertas, sus fronteras, Portugal, uno de ellos, Países Bajos, otro. Quizás también en muchos casos por la falta de vacunación. Así como vamos a lograr la inmunidad de rebaño, vamos a lograr encontrar un punto de equilibrio donde quizás esas personas que están cumpliendo con su responsabilidad también de protegerse y de protegerse de proteger a sus familiares y a sus amigos, puedan volver otra vez a vivir tranquilos, igual que las otras, pero digamos, ¿cómo encontrar ese balance entre esas dos partes? Lo primero que yo creo que hay que decirle a la gente es que el virus llegó para quedarse. Uh-huh. Esto va a ser una situación endémica y va a perpetuarse, y eso es perfectamente claro, como lo hizo la influenza en su momento. Lo segundo, nosotros debemos sentirnos orgullosos en Colombia por el proceso de vacunación. Lo tercero es que, en efecto, los países más desarrollados que han tenido que volver a revertir las medidas de apertura, sea por los bajos niveles de vacunación y por una corriente muy fuerte antivacunas, bajo una perspectiva que es perfectamente respetable, y es que no se pueden predecir los efectos a largo plazo. Sí. Lo que sí se puede predecir es el efecto a corto, mediano y largo plazo de la enfermedad. Eso sí lo hemos visto en la historia. Y digamos que para efectos prácticos, lo que antaño era la inmunidad de rebaño al 70%, probablemente vaya a subir un poquito más, o un poco grande más, llegar al 90% de suma de inmunidad natural, es decir, los que se enfermaron y los que se vacunaron. Yo creo que todo lo anterior de lo que he dicho es estimular a la gente, vacúnese. Claro que hay efectos, claro que puede haber incomodidades, claro que eventualmente pueden haber efectos que son más serios que otros, pero el número o la cantidad de efectos secundarios indeseables severos es muchísimo menor que el efecto de la enfermedad. Y sobre todo que aún la enfermedad siendo no tan fuerte en la sintomatología, el proceso inflamatorio posterior y las secuelas posteriores de la enfermedad pueden ser de muy largo plazo y también con un alto nivel de incertidumbre en su cronicidad. Doctora Maya, pareciera que siempre estamos en esa dicotomía entre la economía familiar y entre si tengo un síntoma de gripa, sugieren las autoridades quedarse en el hogar, hacerse todo este proceso que le ha tocado hacer, yo sé que más de uno le ha tocado este proceso de hacerse una prueba, esperar 3 días en la casa, y resulta que los que no tienen un contrato formal, los que simplemente salen al rebusque, pues si se quedan 3 días en la casa esperando para no contagiar a los demás, si tiene COVID o no, pues simplemente pierde dinero. ¿Qué debería hacer el Estado para comunicar mejor esta situación y además para que la situación ya después de 2 años fluya de una mejor manera? Eso es, eso que tú acabas de decir es clave y es parte del problema, no solamente de las pruebas, sino también por los efectos de la vacunación, que hubo para la vacunación para que la gente sacara sus 2 o 3 días para sentirse maluco después de la vacuna. ¿Qué considero yo? Bueno, primero que todo, con el doctor, o sea, medidas ultra restrictivas en este momento no tienen sentido, en este momento tiene más sentido
mejorar la ventilación, que nunca se mejoró. Ahí sí me da mucha pena, pero es que eso fue algo que nunca se hizo. Lo decimos y lo decimos, pero nunca nadie controló que eso se hiciera bien en ninguna parte, y eso nos va a ayudar para esta, todas las variantes y todas las enfermedades que se transmitan por el aire. Era una intervención que era muy costo efectiva a largo plazo, pero nadie la tuvo en cuenta, ni el gobierno la tuvo en cuenta, y sería buena idea que en algún momento la tenga en cuenta, y es reforzar la ventilación en todos los sitios donde trabajan, porque ante variantes que son más contagiosas, pues mucho más fácil se transmiten por el aire. De doctor, que lo más importante son las medidas de cuidado, pero ojo, muchas personas se están relajando en este sentido. Yo he escuchado muchísimas personas y veo uno en redes sociales diciendo: tengo gripa, pero no es COVID, tengo alergia, tengo mocos, pero no es COVID. ¿Y cómo saben que no es COVID? ¿Ya te hiciste la prueba? Hay muchas personas que ya están asumiendo que porque están vacunadas o porque ya tuvieron la enfermedad, los síntomas respiratorios que tengan en efecto no van a ser COVID. Lo mejor que tienen es que sabemos que estamos enfrentando una variante que sí puede reinfectar a personas que han estado vacunadas o que han tenido la enfermedad, en ser prudentes y asumir siempre precaución de ser COVID hasta que se demuestre lo contrario. Por otro lado, también digamos tener cada uno aprender a medir su riesgo individual. Sí. Porque hay un riesgo. Sí, doctora Maya. No. Vamos muy bien, ahí la estábamos escuchando un poco. Sí ha cambiado, como usted lo dice, esa percepción que se tiene sobre el coronavirus. En un principio todo era el coronavirus y ahora, a medida que se van encontrando diferentes posibles soluciones como la vacuna y otras herramientas, pues la gente empieza a pensar, no, es que ya no es COVID, ahora sí puede ser una gripa. Pero un poco desde esa base, doctor Vaquero, yo quisiera preguntarle, la FDA esta semana autorizó, de hecho, el uso de la primera píldora antiviral contra el COVID-19. Ese tipo de medicamentos que vienen en todo este proceso, como usted bien lo decía, también de incertidumbre, de que estamos descubriendo un virus nuevo, ¿sirven como reemplazo de la vacuna? ¿Sirven como en paralelo con la vacuna o cuál va a ser la respuesta? Su función es no reemplaza la vacuna. Uh-huh. Los medicamentos, y ese medicamento en particular, tiene efectividad de mitigar la gravedad de los uh-huh. síntomas para no llegar a hospitalización o muerte, y en un porcentaje no total, uh-huh. alto pero no total. La mejor medida es la vacunación. Eso es perfectamente claro, es la medida que ha visto la disminución. Obviamente es una cosa complementaria que nos da alegría. Y quisiera enfatizar una cosa: el hecho de que haya COVID no significa que los otros virus respiratorios hayan desaparecido, ¿de acuerdo? ¿Qué se ha visto? Que con las medidas mal o bien implementadas de protección, lavado y tapabocas, ha disminuido la carga de la infección respiratoria común, los virus estacionales respiratorios, etcétera, etcétera. Pero el mensaje que debemos tener es que en sintomatología respiratoria, sí, lo más prudente es una prueba. Uh-huh. La pregunta es, ¿debemos someter prueba, y esa prueba tan incómoda, casi de biopsia cerebral por vía nasal, para mirar la prueba del PCR? No. Hay ya muchas alternativas en los medios diagnósticos para hacerla. Las pruebas de antígeno por hisopado en la boca, pero que si pueden son tener, tienen muy buena sensibilidad y uh-huh. muy buena especificidad. Eso son alternativas específicas. Obviamente tiene unas ventajas, unas desventajas con respecto uh-huh. a que tiene que ser una carga viral alta para poder detectarlos. Pero yo creo que el mensaje es decirle, mire, busquemos el apoyo y la orientación médica para mirar alternativas diagnósticas, pero desconfiemos. O por lo menos, si no tomamos la prueba, tengamos el aislamiento de la persona con síntomas respiratorios. Que por lo menos esa persona está un poco aislada, esté con tapabocas, nos lavemos las manos, nosotros estemos protegidos, los que estamos en el entorno, para evitar, independientemente sea COVID o no, ¿de acuerdo? Sí. Pero hay que sospechar siempre que eso puede ser. Y algo muy importante que decía la doctora, que yo ya me vacuné, entonces no tengo COVID, es una peste, como le decíamos, normalita. No, acuérdense que lo que hace la vacuna es mitigar la posibilidad de infectarse o que la enfermedad se haga lo menos severa, pero no quiere decir que el hecho de tener unos síntomas respiratorios por la vacuna no es COVID. Doctor Vaquero, se nos ha dicho, yo no quiero decir amenaza, pero sí por lo menos se encendieron las alarmas de la existencia, de la eminente existencia del cuarto pico, pero hasta ahora, por lo menos a Colombia, ha sido muy, muy, muy suave, tal vez. Ese cuarto pico no ha arrancado como se esperaba, por fortuna. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque por lo menos en Europa sí se ve en algunos países que tienen el cuarto pico, pero a Colombia no ha llegado. Yo voy a hacer una afirmación en torno a eso, que eso es un reflejo de la buena vacunación.
y probablemente el pico como lo tuvieron otros países sin performance de vacunación buenos, ¿cierto? Como es Europa, o con el tercer pico, que el tercer pico de nosotros fue por toda la situación social en su momento, ¿cierto? Se dieron y que no habíamos alcanzado niveles de vacunación importantes, se dieron. Yo tengo la idea de que es probable que tengamos una salida de la normalidad, pero no algo tan dramático, ojalá no me equivoque, como lo fue el tercer pico, ¿cierto? Es muy importante tener la referencia a eso y esperamos que ahorita las festividades de fin de año y las primeras y de la primera parte del 2022 por venir, no nos vayan a afectar eso y que de pronto lo que yo estoy predeterminando sea complejo. Yo quiero hacerlos entender es que todo esto es nuevo. Todo esto es absolutamente nuevo, la dinámica es muy compleja, incluso puede tener unos escenarios optimistas como decir que así como los virus evolucionan, también pueden involucionar y hacerse menos, probablemente menos dramáticos en la sintomatología, ¿de acuerdo? Y eso puede ser también importante. Acuérdese que el virus, la idea del virus, si uno fuera virus para sobrevivir, no quiere decir que yo vaya a infectar y matar a la gente o si no se me acaba la perpetuidad de la presencia. Ellos también luchan por sobrevivir. Eso es una cosa bien interesante, que a veces no lo tenemos en cuenta. Entonces, estamos aprendiendo. Yo ojalá que, para responderle a la pregunta, ojalá que me equivoque, que no me equivoque, pero creo que algo tan dramático como el tercer pico no se va a dar, ojalá no me equivoque. Hay que seguir insistiendo en la vacunación y en las medidas, perfectamente claro. Y una invitación a RTBC, que en fin de año y en el inicio cubre a los sitios a los que yo le tengo más riesgo, que no es San Victorino en Bogotá, ni el Hueco en Medellín, ni las otras variantes en las diferentes ciudades, son las fiestas de los pueblos. Eso es algo muy complejo y estamos en el punto mayor de concentración entre diciembre y enero de la mayoría de las fiestas tradicionales de los municipios pequeños, que esa es la verdadera Colombia. Claro. Invitarlos a todos y por este canal a contarles, a decirle, oiga, tomen las medidas, incentiven la protección, traten de generar espacios más aireados, traten de abrir mucho más los campos de los conciertos en los pueblos. Claro. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas hay que incentivar para que socialmente en esos municipios pequeños se evite ese mal llamado cuarto pico que ojalá no se dé. Claro, y es que al final en este tema del coronavirus la responsabilidad es colectiva, ¿no? Acá todos tenemos que poner un granito de arena, el Estado tiene que encargarse de garantizar la salud de los colombianos, de dar la información, nosotros como medios de comunicación tenemos que llevar la información a ustedes, a los colombianos, y ustedes allá desde casa también se tienen que cuidar, usar las medidas de bioseguridad, lavarse las manos, tapabocas. Es que es pensar que la salud en este momento es responsabilidad de todos, eso no es que a mí no me da, no, es que usted puede que no le dé, pero de pronto se lo puede pasar a otra persona. Doctora Maya y doctor Vaquero y doctora Maya, muchísimas gracias por sus magníficos aportes, llegamos ya al final de nuestro programa y bueno, la invitación nuevamente es a celebrar estas fiestas con mucho cuidado y con mucha precaución. Bien, muchas gracias por supuesto por acompañarnos. Dentro de 8 días más de qué se habla, aquí por Señal Colombia.